Estimado público, buenos días, tardes o noches, espero estés muy bien. Mucha de la música que escuché en el capítulo 15 de Yo Me Llamo es para dedicar ya sea cuando uno está enamorado o despechado. Cantado en distintos ritmos como por ejemplo la balada romántica, la música popular, la ranchera, entre otros géneros. Aunque en lo personal nunca he dedicado una de esas canciones y pues espero y aspiro a no hacerlo. Pero para mí fue uno de los capítulos más aburridos desde que empezó el programa, tal vez porque los temas que se cantaron no fueron muy alegres. Pues bien, no sabía si hablarle de los besos de Jesse Uribe en la mano y brazo de Amparo Grisales y de su dedicatoria a la jurado, o del atrevimiento de Amparo al presionar la roja de Jesse Uribe cuando tenía que votar. Así que como no estaba inspirado me fui a las redes sociales a ver qué encontraba y ¡oh, sorpresa! La gente no para de criticar al jurado y algunos de esos comentarios son los siguientes. 4 cupos que quedarían vacíos porque a Amparo no le gusta nada y pone peros para saber que ella de música cero. La escuela de Yo Me Llamo debería ser dedicada a Amparo. Soy la que no canta, no sabe nada, aburrida. Esos presentadores tan aburridos, ¿cómo hace de falta calzadilla? Me imagino a Amparo y Jesse con su pésimo gusto, los 4 cupos serán para reggaetón. Jesse Uribe fuera de ese programa, fantoche y sabe más de pelar papas que de música. La presentación de Ana y Jaime estuvo genial. Lo siento por Gracie que no la pude escuchar. De la piedra, ¿cómo es posible que dijeran que no se llamaban Ana y Jaime? Bueno, y en fin, los comentarios criticando fuertemente al jurado son muchos y muy pocos los que están de acuerdo. El que yo creía que iba a quedar era eliminado y el que creía que iba a ser eliminado pasaba con las 3 estrellas. No le tiene a uno. También veo que los televidentes están tomando muy personal lo que está pasando en el programa. En lo que escriben se siente el mal genio que les provoca el jurado. Yo creo que no debería ser para tanto. Que elijan o no un participante de nuestro gusto no nos quita ni nos pone comida en la mesa. Pero también los comprendo. Esto es como cuando en una novela se supone que el protagonista debe quedarse con la chica principal y no es así. Si Yo Me Llamo sigue provocando sentimientos negativos en vez de risas y alegrías, la gente poco a poco dejará de ver el programa y pues se supone que en un programa es para distraer la mente y provocar emociones de ambos lados, no de uno solo. Disfruta del programa y de la música y por lo menos por ahora no tengas favoritos. Estimado público, ¿tú qué opinas de las críticas al jurado? Deja tu valioso comentario y like. Si te gustó, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.